Ahora mismo. Buenos días, maestro. Hoy es helada, maestro. Oye, su hada. ¿Cuál fue el último ejercicio que hicimos? ¿Misal? Según tengo apuntado, un triángulo que mide 11 y un ángulo de 42. Sí, pero el triángulo en sí, ¿cuál ejercicio fue? ¿Qué decía? ¿Qué datos eran? Acuerdo. Solo El apunté el triángulo. triángulo. Solo apunté el triángulo, maestro. ¿Cómo va a ser? ¿Era este? Sí, se hiciera. ¿Los Creo demás que están de yo acuerdo? también. Jorge Carlos, Samantha, Paola. ¿Fue ese el último que vimos, el de raíz de 130? El de 130 creo que no lo hicimos, creo. Okay. No, sí lo creo que sí. Bueno, sí, sí lo hicimos. Ok. Sí, porque el último ejercicio que hicimos fue el de 735. El de este. A ver, permítanme. Ok, fue ese. Ok. En su hada es los siguientes tres ejercicios. Esto de los problemas lo vamos a hacer rápido y lo van a presentar el próximo lunes, ¿eh? Una vez les aviso. O hasta antes. Si lo podemos presentar antes de que acabe esta semana, lo presentamos. Porque ya es la aplicación de todo lo que hemos visto. Su hada del día de hoy es este de aquí. Encontrar lo que se les pide. Van a encontrar todos los ángulos y todos los lados. ¿Ok? Ya vimos cómo. Entonces, ahí tienen. Es el hada número. ¿Qué hada sería así? Número 2.
Les dejo en el chat el link de uno de los videos. Les puede ayudar también a resolverlo. Y pues adelante, muchachos, todos ustedes. Sin contar todos los ángulos y todos los lados faltantes. Ya vimos todas las herramientas para poder hacerlo. Les dejo el link de un video donde pueden hacerlo. Maestro, ¿cómo se pasaba en la calculadora? ¿Cómo se llama? Gradas, grados. Ah, para que se convierta en E, en la parte de arribita. ¿Para que se convierta en qué? Es que está en R mi calculadora. Está en R. En A, Creo que en está en. radianes. Ah, ok. Es Shift Mod 3 y le picas igual dos veces. Presionas Shift, luego presionas Mod, Mod, ok. luego presionas 3. ¿Apretas el Shift primero? Sí, Shift Mod 3 y Shift me Mod dice 3 reset. igual dos veces. Dale igual, igual, igual. Listo. Se resetea. Ah, gracias, Repetete. maestro. Gracias, maestro. Chécalo, ¿quedó? Sí, maestro, gracias. Perfecto. Eso sí, deben poner todo su calculadora en el mismo orden. Configurar su calculadora. Su calculadora. Para eso, voy a poner es Shift más Mod más, apretan 3 allá, le sale la opción de apretar en 3. Y más igual, más igual. Ya saben que más es porque van a, es el teclado que, la tecla que sigue, no porque tengan que poner más. Profe, es encontrar todos los ángulos, no los lados. Y todos los lados, efectivamente. Esa es la instrucción. Encontrar lados y encontrar lados y ángulos. O ángulos y lados, como quieran verlo. Ojo. Ya saben cómo mandarlo a mi correo. Es a la 2. Hay que mandar el correo en asunto y en nombre del archivo. Y además tienen que subirlo al espacio en Classroom que les voy a asignar en este momento.
Maestra. Dime. En el último triángulo lo podría bajar un poco. Sí. Gracias. Bueno. Profe, ¿puede ser todo con lápiz o tiene que ser con pluma las respuestas? ¿Qué pasa, Wheeler? Que si puede ser todo con lápiz o se tiene que utilizar pluma. No, 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 todo con lápiz. Si nada más me encierra sus respuestas.
En el chat pueden ver las instrucciones, mandar al correo carlostareasremex@gmail.com y ejemplo de cómo dividir el correo y el nombre del archivo. Recordar que también se le sube a Classroom. Ya les dejé el espacio en Classroom, ¿ok? Ya no puede haber esta referencia de inglés y van a tener que tomar inglés avanzado que les tocó inglés o francés y les tocó francés a los chicos respectivamente y no hay cambios ni renuncia en los siguientes ciclos escolares. Entonces, okay, eso es para que finalicen ya preparatorios. Entonces, por favor, nada más hagan mucho hincapié en esto, que todo esté en orden.
Maestro. Dime. En el primer ejercicio solo hay que sacar el primer ángulo, porque ya los demás ejercicios ya están los demás ángulos, ¿no? Sí, pero ¿qué haría falta para sacar lo demás? O sea, en este tienes que encontrar este ángulo. Luego también yo les pido sacar todos los ángulos y todos los lados. O sea, este ángulo también, y luego este lado. Aquí tienes que encontrar este lado y este ángulo. Aquí encontrar este lado, este ángulo y este lado. Ok. Vale. O sea, todos los datos me van a encontrar, todos. ¿Cómo pondríamos para el otro ángulo? ¿Ángulo M? ¿Cuál? Por ejemplo, en el primer ejercicio, ya sabemos que el ángulo es X, ¿no? Y el otro ángulo, ¿qué letra le podemos poner? El que quieras. O sea, al final me vas a dibujar el triángulo con todas las respuestas en donde deben de ir. Con el valor, como quieras llamarlo.
Profe, si no logramos terminar ahorita, ¿lo podremos entregar un poquito más tarde? Tienen todo el día de hoy. Si llega a ser mañana, ya no vale. Vale. Muchísimas gracias, profe. Bueno, jóvenes, ya saben, instrucción tienen hasta el final del día de hoy. Si llega martes, o sea, mañana, ya no vale. Dejo pendiente. Pues, dejar de grabar.